Muy buenas noches a todos los hermanos allá en Cárdenas, México, en la congregación que pastorea el reverendo José Cruz, en donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín y todos los hermanos allá, hoy sábado 25 de noviembre de este año 2023. Es realmente un privilegio y una bendición poder dirigirme a ustedes en esta ocasión y desearles las más grandes bendiciones que Dios tiene para este tiempo final, y la mayor de ellas que tanto estamos anhelando es recibir ese cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Este es el tiempo en donde esa promesa será una realidad. Conscientes que es en el tiempo de edad de piedra angular, que es en tiempo de dispensación del reino, donde está esa promesa y todas las demás que corresponden a la dispensación del reino, sigamos preparándonos para recibirlas. Porque para recibir la bendición de Dios en este tiempo final, lo cual es la segunda porción, porque la primera la recibimos bajo la dispensación de la gracia, la segunda porción es recibida bajo la dispensación del reino. Y como son promesas para los que se encuentran en la dispensación del reino y en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular, pues hay que prepararse, hay que tener todo en orden, porque la adopción es por medio y viene por medio de un orden divino, como lo fue en el tiempo de Jesús. Allá en el monte de la Transfiguración vimos el orden allí de un hijo de Dios adoptado, lo cual fue mostrado en... ¿Pueden tomar asiento un momentito para buscarle aquí una porción en el libro de citas, en la página 42, párrafo 345, nos dice Mateo 17, muy bien, y después de 6 días, Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan en una alta montaña aparte y fue transfigurado ante ellos, y su rostro brilló como el sol, y sus vestiduras eran blancas como la luz, y él fue transfigurado. ¿Qué hizo? Se pasó dentro la transformación hacia el día de su venida. Ahora miren cómo Dios allí está mostrando lo que sería la segunda venida del Señor, en donde estaría presente el ministerio de Moisés y de Elías, y allí, además de esa adopción de Jesús, Dios estaba allí dando una muestra de lo que sería en el día postrero, en el monte de Sion, que es la iglesia del Señor, en la parte del lugar santísimo, lo que sería la adopción de los hijos e hijas de Dios, los escogidos de Dios, esos peces grandes, los cuales nuestro hermano Branham deseó pescar. Pero vean ustedes, él, por enseñarles a los ministros la primera y segunda etapa, lo cual él lo hizo con ese afecto de tener ese compañerismo con los ministros. Vean, él lo hizo sin maldad. Más bien quiso compartir con ellos esa bendición de la primera y segunda etapa. Pero vean, aunque fue buena la intención de él, eso no estuvo bien. Y no juzgamos al hermano Branham, todo eso tenía un propósito,
Porque vean ustedes, cuando el ángel le dice lo que te dije, que no dijeras, eso hiciste. Fíjense que en algunas ocasiones el ángel le mostraba al hermano Branham que él había hecho como Moisés, que tú hiciste como Moisés. O sea, él había dejado, le dijo que él había hecho como Moisés. En un lugar en la, vamos a buscarlo en el libro de citas, la parte donde él dice que había hecho como Moisés, vamos a ver si lo encontramos en esa porción, porque vean que también en el tiempo de Moisés, él le había dicho que le hablara la roca en la segunda ocasión. Y él hirió la roca. O sea, es una de las ocasiones en donde desobedeció al ángel del pacto. Y aquí vemos nuevamente, estamos buscando esa área, esa parte donde él dice que tú habías hecho como Moisés. Vamos a ver aquí rapidito si lo encontramos. Eso, miren, está aquí en la 101, párrafo 877, donde nos dice el sueño de Roy Robertson. Una noche el Señor me despertó. Una mañana estábamos sentados. Él y yo parecía en Jerusalén, en la mesa de la cena del Señor. Y yo estaba hablando. Él no pudo entender esto. Y el hermano Roy, que aquí está presente mirándome en este momento, él lo miró y me llamó en Arizona y me mandó una carta y yo le llamé. Y dijo, tú estabas sentado allí, hermano Branham, y vi un grande pilar de luz que te tomó de la mesa, que te tomó de la mesa de la cena del Señor y te llevó hacia el oeste, porque él estaba sentado al este mirándome ir al oeste, y esta luz vino y me llevó. Dijo, era una mañana como en visión, y se levantó de la cama como a las 3 o 4 de la mañana, algo así, y vi suceder esto, y dijo que había gritado como por días. Hermano Bill, regresa. Roy y yo hemos sido hermanos, en verdad. Vivimos juntos, vamos a cacería y somos como hermanos. Y él me gritaba hasta que se enronqueció. Su garganta. Ahora, allí vamos a ir por partecita aquí, porque él allí escribe, fue cambiado. Arriba, en ese párrafo escribe, fue cambiado. Escribe Jerusalén, escribe la gran cena. Y también escribe adopción. Y al lado escribe la adopción, donde dice, y vi una grande pilar de luz que te tomó de la mesa del Señor y te llevó hacia el oeste. Porque él estaba sentado al este, mirándome ir al oeste, y esta luz vino y me llevó. Allí al lado, ahí él escribe la adopción. Había dejado eso ahí atrás, y fue bueno para leerlo, para que vean dónde es que estaba escrito. Ahora sigue diciendo, y él me gritaba hasta que se enronqueció su garganta. Vuelve, regrésalo, llorando. Y dijo, allí viene el pilar de fuego otra vez, o una nube que volvió, y me sentó a la cabecera de la mesa. Yo había sido transformado. Esto era un misterio para el hermano Roy, yo siendo cambiado para parecer diferente. Dejo esto aquí para algo que quiero recordar
habiendo sido cambiado, y escribe al lado la mesa de la cena en el este. Y cuando yo le dé la interpretación de ello, y entonces abajo el hermano William escribe, Elías cambiado a Eliseo, a Juan el Bautista, a William Branham, WMB, a Moisés y Elías. Y escribe ahí Lucas 9, 29 al 36, San Mateo 17, del 1 al 8, y Marcos del 9, del 2 al 8. Poquito antes de que regresara para los siete sellos, cuando vine a traer los siete sellos, una mañana le habló a Billy diciéndole que quería hablar conmigo. Yo estaba muy ocupado orando por los siete sellos. Y él me dijo, volví a pasar otra vez y volví a repetirlo. Hermano Roy, si digo algo mal, usted llámeme la atención. Y me dijo, yo me levanto muy temprano, yo creo que era muy de mañana, y miró hacia el cuarto y vio esta grande luz o la nube arriba de una montaña. Y me preguntó, no hace mucho tiempo, ¿hay algo acerca de una nube arriba de una montaña? Yo le dije, sí, en la Biblia, cuando Pedro, Santiago y Juan fueron envueltos en una nube, en la nube, junto con el Señor Jesús y llevados arriba. Entonces Dios habló y dijo, este es mi Hijo amado. Yo prediqué de esto aquí, no hace mucho, un corto mensaje. Los hermanos de las cintas tal vez entiendan a Elohim. Me supongo que ustedes lo tienen en cinta, estoy seguro. Y me dijo que él subió a la montaña y cuando subió, allí estaba yo parado. Y una voz vino de la nube, ¿no es así, hermano Roy? Y dijo algo de esta manera, este es mi siervo. Ahí le escribe al lado nuevamente, adopción. Yo lo he llamado para que guíe al pueblo como lo hizo Moisés. Recuerden, ahí está él como mensajero vigente en ese momento y está representado en él, tipificado, la venida del Señor en él. Vean, representando allí un mensajero como Moisés, o sea, un mensajero dispensacional. Pero miren ahora esta parte, que es donde queríamos llegar también. Y se le ha dado la autoridad, la autoridad. Él puede hablar a existencia algo como eso. Así como Moisés habló a las moscas y nosotros sabemos de las ardillas, etcétera, y cosas que ya han acontecido, como la hermana Hattie Wright, que está aquí. Yo supongo que ustedes saben lo que pasó en su casa. Y le dijo que yo había hecho lo que Moisés había hecho. Hoy escribe Ardillas y escribe como Moisés hizo WMB, o sea, hizo el hermano Branham. Ahora vean que lo que venimos hablando, ahí hay un montón de cosas en las cuales son grandes tesoros que podemos abundar más, pero vámonos solamente por esa línea que estábamos hablando de la página 42, en donde nos detuvimos y estábamos hablando de que nuestro hermano Branham, vean, al mostrar allí la primera y segunda etapa, él luego, el ángel le llama la atención y no le permite cumplir esa parte tercera, sino que lo lleva ya a ese tiempo en donde ya él no está en cuerpo físico, sino que lo lleva ya a un tiempo en donde él en ese momento ya había partido. Y ve un ministerio allí obrando en medio del pueblo y ve todo lo que está sucediendo allí y ve que es otro el que está llevando a cabo esas maravillas y milagros y todo lo correspondiente a lo que ya estaba siendo hecho, lo cual estaba establecido ya en ese momento donde él fue, ya era algo normal, común en medio del pueblo. Y vean lo que dice, sigue diciendo aquí en la página 42, párrafo 345, dice, se pasó dentro la transformación hacia el día de su venida. Y en donde leímos que él dice allí,
en el párrafo 877, donde dice: entonces Dios habló y dijo, este es mi hijo amado. Y él dice que estaba parado allí. Y eso, vean, él lo coloca y pone allí adopción, que fue lo mismo que ocurrió en ese momento allí del monte de la transfiguración con Jesús. Y él está allí mostrando, el hermano Branham, en ese sueño de nuestro hermano Roy Robertson, lo que sería la adopción en este tiempo final de los hijos e hijas de Dios. Y, por consiguiente, esa adopción del mensajero. Ahora miren aquí, sigue diciendo, ellos habían llevado a Jesús a la montaña, o Él los había llevado, y Él fue transfigurado ante ellos, transformado. Sus vestiduras brillaron como el sol en medio de su fuerza, y aparecieron con Él Moisés y Elías. Vean, estaba mostrando allí el orden de la venida del Señor en el día postrero, y estaba mostrando Dios allí ese rostro que en Lucas, vamos a ver dónde fue que Lucas o si es Lucas o Marcos, donde dice que su rostro se hizo otro, porque Mateo, vamos a ver dónde es que nos dice. Su rostro se hizo otro. Vamos a ver si es Lucas, porque en Mateo no es que lo dice. Lucas 9, vamos a ver en Lucas. Lucas 9, dice, verso 27, dice, aconteció como 8... 27, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Ahora si la apariencia de su rostro se hace otra, pues es como cuando uno, vamos a decir, se va a la peluquería a recortarse y se recorta, pues ya la apariencia pues le cambia a la persona. O si se pone lentes, pues le cambia la apariencia también. Se pone gafas, pues más todavía, porque no sé, si se pone una peluca, pues le cambia también un poco la apariencia. Otros pues a veces se ponen unas máscaras, pero ya eso no. Pero en esa forma podemos ver las apariencias que pueden cambiar de una persona, ya sea que se recorte un poquito el cabello para que no le crezca mucho cuando es el hombre, por supuesto. Y si se pone lentes, pues también la apariencia le cambia. Pero cuando habla aquí Lucas, en donde dice que la apariencia de su rostro se hizo otra, entonces algo totalmente distinto a lo que era común ellos ver a Jesús. O sea, para ellos, ver a Jesús con un rostro nuevo. Y si estaba Moisés y Elías allí, y estaba mostrándole Dios allí el orden de su venida, lo cual el hermano Branham aquí nos habla del orden de su venida, lo cual al final aquí en este extracto lo dice, pues allí estaba Dios mostrándole a Pedro, Jacobo y Juan cómo sería la apariencia de Jesús en su segunda venida con los ministerios de Moisés y Elías. Por eso Juan, luego, cuando él le dice que si yo quedo, le dice a Pedro Jesús, que si yo quiero que quede hasta que yo venga, y
todos pensaban que Juan no iba a morir. Ahora vean, era que él iba a mostrar a Juan todo lo que sería en las edades y todo lo que sería luego en la piedra angular, luego todo lo que sería en la cena de las bodas, todo lo que estaría ocurriendo también en la gran batalla, la cena de las bodas del Cordero, la gran tribulación, el milenio, la eternidad, le mostró todo. Ahora, la apariencia de Jesús, al hacerse otra, es mostrado allí que los escogidos de Dios del tiempo final, que son representados en Juan, el apóstol, porque Juan representa al líder del tiempo final y también a la iglesia novia, ellos estarían viendo y recibiendo esa manifestación final, la cual estaría Dios en medio de su iglesia en el fin del tiempo, operando el ministerio de Jesús, de Elías y de Moisés. Y los escogidos de Dios estarían viendo esa manifestación. Y vean lo que sigue diciendo allí nuestro hermano Branham. Él fue transfigurado ante ellos. Pero vamos a terminar primero aquí, dejamos aquí a mitad en San Lucas. San Lucas capítulo 9, nos detuvimos en el mismo verso 29, dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y ahí dibujó una estrella de David, y su vestido blanco y resplandeciente. Eso es adopción. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y aquí escribe Moisés y Elías, a quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, y dibujó esta estrella de David. ¿Qué iba a qué? A cumplir, porque Jesús vino a cumplir las Escrituras. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Ahí dibuja otra estrella de David. Ahora sigue diciendo aquí en el párrafo donde estamos, dice, sus vestidos brillaron como el sol en medio de su fuerza y aparecieron con él Moisés y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo del Hombre ahora? Y primero aparecerá, será Moisés y Elías. Estoy en la 345 de la página 42 del libro de citas. Ahora, fíjense, antes que Jesús vuelva a la tierra, ahora es poco antes de tiempo, pero el espíritu de Elías volverá a la tierra y tornará los corazones de los hijos a los padres. La Biblia lo dice. Jesús lo vio aquí, los apóstoles lo vieron aquí, el orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. Él será glorificado y volverá. La primera cosa, antes que lo vieron, ¿qué era? Elías. Luego, Moisés. Israel volviendo hacia allá, los guardadores de la ley. Y luego, el Hijo del Hombre glorificado. Aleluya. ¿Ve el orden de su venida? Y escribe la venida del Hijo del Hombre glorificado. ¿Cómo viene el Hijo del Hombre glorificado? En Moisés y Elías. Y es la primera ocasión que ese ministerio de Elías recorre esa senda dispensacional con Moisés. Ahora vean que para el fin del tiempo es donde estaría ese siervo fiel y prudente, el cual el día de mañana estaremos hablando de ese tema, que es el tema, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Vean que es en este tiempo final, en donde esta escritura tendrá total cumplimiento, o sea, llegará a su total cumplimiento. ¿Quién, verso 45 del capítulo 24, quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y ahí es que dibuja él una piedra angular y una estrella de David adentro, porque es en la edad de la piedra angular, es en el lugar santísimo que ese siervo fiel y prudente está vivo en esta tierra, dándole el alimento a tiempo, dándole ¿qué? El maná escondido, dándole así la fe de rapto. Ese es el alimento a tiempo, el alimento que la iglesia novia necesita para irse de esta tierra. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿A quién? A ese siervo fiel y prudente, porque los demás siervos, o sea, mensajeros de Dios, ya han partido y tiene que estar uno vivo dándole el alimento a tiempo.
O sea, por eso es que dice en Apocalipsis todas esas promesas, todas esas recompensas es dada y son dadas ¿a quién? Al vencedor, al que permanece vivo y está vivo en medio de la iglesia del Señor. Ese es el siervo fiel y prudente, el cual está dándole el alimento a tiempo a los escogidos de Dios, lo cual es la fe de rapto. Ha sido para mí un privilegio grande poder enviar estas palabras de saludo a todos ustedes allá en Cárdenas, donde se encuentra el misionero Miguel Hermúdez Marín, en la congregación allá del reverendo José Cruz, en esta plática, y podemos colocar la introducción al tema de mañana, lo cual hemos visto así a la ligera, ese misterio tan grande de ese rostro que fue mostrado en el monte de la transfiguración, lo cual Lucas dice que su rostro se hizo otro. Y ese rostro que fue mostrado allí es el rostro del siervo fiel y prudente del día postrero. El rostro que se hizo otro. El rostro del siervo fiel y prudente en el día postrero. Ese es el tema, vamos a decir, de esta plática como introducción al estudio bíblico de mañana, que tendremos ese tema: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Y podemos ya identificar en este corto tiempo que Dios nos ha dado hasta ahora, no sabemos cuánto nos quede, en donde ya hemos identificado, miren, el territorio que ya lo teníamos bastante claro, pero porque ya sabemos que Dios está obrando y está obrando en la América Latina y el Caribe, ya eso está ya requete confirmado. Pero miren otra cosa, ya nos hemos reconfirmado nosotros como escogidos, como los que vamos a ser transformados, porque nos hemos reconocido con y por la palabra, y nos hemos identificado como los escogidos que van a ser transformados. Y también ya hemos identificado al siervo fiel y prudente. O sea que miren todo lo que Dios nos ha abierto y nos ha confirmado en este tiempo tan corto, porque Él había dicho en un mensaje corto y rápido que iba a estremecer. Dígame usted si es todo lo que se ha dado no estremecido en el campo espiritual, y ya va estremeciendo también en lo literal todo lo que Dios nos está trayendo, porque es la palabra, es el mensaje que hace la obra en cada tiempo y hace el efecto y produce el efecto para lo cual Dios envía esa palabra por medio de su mensajero. Y en este tiempo final nos hemos ya identificado quiénes somos, quién es el siervo fiel y prudente, y también hemos identificado las promesas que vamos a recibir. O sea que podemos ya hablar con nombre y apellido todo ese misterio que ya ahora está siendo abierto. Antes era un misterio, ahora es una realidad. Ahora es algo que ya está abierto a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, y lo que no entendamos lo vamos a entender claramente, si no en este cuerpo, cuando estemos transformados. Lo importante es que ya nos hemos identificado como los escogidos, y hemos identificado ya el siervo fiel y prudente. En este tema, el rostro del siervo fiel y prudente del día postrer. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y muchas gracias, misionero Miguel Hermúdez Marín, por permitirme enviarte estas palabras de saludo allá donde te encuentras hoy, sábado 25 de noviembre de este año 2023. Dios te bendiga también, reverendo José Cruz, y todos los hermanos allá presentes en esta ocasión, y los que están también a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8, allá en Europa, África e Israel. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.